today. I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday, or Friday, or Saturday, or Sunday. No, today is Thursday. Well done. Thursday, yes, the 25th of June. July, June, July, casi pone la teacher, June, yes, okay. Well, so what's the weather like today? Is it a sunny day, a cloudy day, a windy day? Sunny and hot? No, 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 no. Windy? Yes, windy. Sí que hay viento. Windy. Hacemos windy and cloudy. Yes, all right. Is it clear? Good. Muy bien las revisiones de la unidad 5 y de la unidad 6. Perfect, perfect. Mínimos errores, Juani. Hubo una pregunta que te olvidaste de contestar, ¿sí? Que se te habrá pasado. Por eso siempre acostúmbrense a check. Did you check? Check. Quiere decir mirar todo antes de entregar. Y una que decía no, I have. ¿Está? No faltó la parte de haven't, ¿sí? Ya les mandamos, por suerte, podemos corregir todo, ¿sí? Y te mandamos a tu classroom, yes, open your file and see the mistake, pero unas notazas. Estoy muy orgullosa, siempre les digo, estoy muy orgullosa con todos mis alumnitos, yes, ok, nuestros alumnitos. Yo quiero decir que son míos siempre, no los quiero compartir con nadie, la teacher, yes, ok. Well, pay attention, yes, 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 yes. Wait a minute, fotopizarra. Wait, wait, wait. Okay, McCain. Pam, param, pam, pam. Yes, okay, so what we are going to do today, primero lo que vas a hacer es vas a mirar tu projection, yeah. Ah, se olvidó escribir cloudy, cloudy and windy, cloudy and windy, yes, okay. So, pay attention, what you are going to do today, ya analizamos los errores, no hay muchos errores, y en la foto pizarra te voy a volver a poner todas las cositas con respecto a lo que vamos a hacer ahora de que tenemos la revisión, en análisis de mistakes, ¿sí? Y estas clases que nos quedan siempre, antes de empezar la otra unidad, siempre hacemos estilos de revisión, después te explico cómo hacer, practicamos la parte oral para que vos me mandes el video, pero ahora no todavía, ¿yes? Hoy hacemos este análisis. I have got purple feet. Yes, this is a monster. I haven't got three legs. Have you got four legs? Yes, I have. No, I haven't. Part of the house. Let's repeat. Bedroom. Bathroom. Living room. Kitchen. Okay. Good. And the preposition. Where's the dog? It's in the box. In the box, perdón. Where's the dog? It's on the box. Where's the dog? It's under the box. ¿Qué me vas a mandar as homework? Pay attention. You have to send the homework to the classroom. Yes, okay. Página del activity book, units 5 and 6. Unidades 5 y 6. Muy bien. Vamos a llevar para corregir. Acordate siempre de ponerle nombre a tu archivo, todas las páginas en un mismo archivo PDF. Yes, ok, well done. Pay attention now. En mientras conseguiste una hoja. Yes. Ok. Vas a conseguirte hojas, puede ser si tenés de colores, la teacher se les acabaron con el color,
Yes, okay. ¿Y qué vamos a hacer en casa? Yes. You are going to draw. Vamos a dibujar. Bien grandes tienen que ser los trabajos. Y lo vas a poner en tu carpeta de inglés. Acuérdate que esto va en la carpeta de inglés después. En el cuaderno de inglés. Yes, okay. Kids. A boy. Vas a dibujar en esa hoja, en your paper. You are going to draw. Qué lindo los trabajitos, ¿eh? Me encanta. Oops. Ahí está, teacher Ruth, que tiene mucha fuerza. Yes, okay. Good. Well, so pay attention. Vamos a dibujar en los papers grande. Yes. A boy and a girl. Yes. A boy and a girl. Yes. Aquí. Vos vas a dibujarlo aquí. Yes. ¿Qué le vamos a poner de título? My body. My body. No lo vas a imprimir, ¿eh? Yo te muestro esto porque yo los tengo para preparados ya para la clase. Vos vas a hacer lo siguiente. Pones así y vas a dibujar, así como te va a mostrar la teacher ahora. Yes, ok. Param, param, param. Param, param, param. Yes. Pam, 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 pam. Las partes siempre del cuerpo, no te olvides. Tarán, tarán. Ok, parán, parán. Parán, parán. Pam, parán, 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 parán. Así. Ok. A girl, y en la otra vas a dibujar un boy, yes? When you finish the girl, cuando termines la girl, le vas a hacer lo siguiente. Arriba le pones my body, vas a hacer las dos cosas, a boy and a girl, así. Y vas a sacar flechitas de las diferentes partes, yes, ok? Yes. Okay. Wait a minute. Like this. Yes? Is it clear? My body? Once you have all the arrows, una vez que tenemos todos los arrows, vamos a hacer lo siguiente. Hair. Y voy a sacar otra flecha para la head. Head. Yes, head. Ear. Eyes. Mouth. Nose. Trato de escribirlo solito, sin mirar. Acordándome, ¿eh? Vamos a sacar una para aquí, para hand, hand, no pongo la S porque estoy marcando una hand, fingers, fingers, leg, toes, pongo otro que voy a marcar los feet, porque digo los dos pies. Si yo estuviera diciendo uno solo, diría foot. Y el tummy, ¿ok? Así te tiene que quedar. Yes, my body, head, ear, hair, eyes, nose,
hand, tummy, feet, toes, legs, fingers, okay? Ah, me faltó arm. Yes, one missing. Arm. Yes, arm. Okay? Hello. Arm. Okay? Is it clear? Yes. Okay, let's repeat. Heads. Yes. Heads. Repeat at home. Repetí porque eso hace que mejores tu pronunciación. Okay? So we have heads, ears, ear, hair, eyes, mouth, arm, fingers, leg, toes, tummy, and feet. Yes, okay. When you finish this, cuando termines la girl, you are going to take another paper, otro papel, y vas a poner que el boy, un niño, yes, el boy. When you finish the boy, when you finish the girl, the boy. Sacamos flechas, así lo mismo, y vamos a poner head, hand, fingers, no rayo ahí porque, o si no se me va a rayar el plastiquito. Y así con todas las partes, feet, okay, foot, un pie, y los dedos de los pies, toes, y así, ¿está? When you finish this, cuando terminaste esto, que lo tenés a todos armado, when you finish this, at the back, en la parte de atrás, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer questions with have you got, así, acá. Are you ready? Pay attention. Have you got? Have you got? ¿Cómo puedes decir? Vamos a preguntar sobre la head. A, E, big or small head. Yes? Arms. Long, no va la A porque estoy hablando en plural. O short, acuérdate, long and short. Yes? Arms. Head, escribí mal, nadie me avisó. Head, okay. Long and short fingers. Mi tía tenía los dedos muy largos. Fingers, parecían los dedos de una pianista. Yes, entonces, ahora preguntamos, have you got? Have you got? Yes, puedes preguntar, ¿para la nena o para el nene? For the girl or for the boy? Have you got a big head? Mira tu dibujito y vas a responder, yes, I have, o no, I haven't. Yes? Yes, I have. No, I haven't. Yes? Have you got, preguntamos sobre el nene, have you got short arms? Otra pregunta, escribo, have you got short arms? No, I haven't. Muy bien las pruebas, ¿cómo se acuerdan de los apóstrofes, de todo, de controlar todo, que bien escritas que están las... Me encanta. I like it. Yes, I love your job. Okay, is it clear? So we finish. Remember, primero, draw, dibujamos. Second, write the part. Third, make question. Tres pasos tiene que haber en esto. Draw, write the names, make questions. Cuatro preguntitas. Four questions with have you got. Have you got a big head? Yes, I have. Have you got short hair? Yes, I have. Have you got long legs? No, I haven't. Have you got big feet? Yes, I have. Okay? Y después paso cinco. One, draw.
2, write the parts. 3, make 4 questions. Hago 4 preguntas. Yes, I have y no I haven't. Respondo. 5, respondo. 4, make question. 5, respondo. And 6, color. Y 5, le vestís. Le coloreas, le pones un dress, shorts, lo que quieras. La ropa que quieras. Finish this. So now we go to another thing. Ahora vamos a otra cosa. Yes, okay. Yes, yes, yes. Wait a minute. Siempre repetí todo en casa, porque cuanto más repitas, mejor va a ser tu pronunciation, ¿sí? Repetí a la par de la teacher cuando la teacher dice repetition, repetition, repetition. Yes, is it clear? Good, good, good. So now pay attention. Look at the teacher. Look at the board. Taran, taran. Ready? Una vez que está terminado el trabajo, lo pegas en tu carpeta de inglés, en el cuadernito de inglés. Ready? Wow! Oh my God! This is a very big house. Let's repeat. Garden. Kitchen. Bathroom. Attic. Te puse otros más para que vos sepas de paso, ¿sí? Porque acuérdate que a la kitchen le encanta enseñarte cosas, ¿yes? ¿Ok? Attic, garden, guest room, guest bedroom es la habitación de invitados, ¿sí? ¿Ok? Guest bedroom para la abuela cuando viene, para la grandmother, bathroom, attic, bedroom, el ático para guardar todos los trastos, ¿sí? Yeah. Living room, dining room, el comedor, kitchen, study, ¿sí? En un estudio donde tenemos el de computer. Laundry room. Stairs, escaleras, como las stairs del instituto. Garage, ¿yes? Tenemos el cellar, first floor, primer piso, y el second floor. Esto es para que te quede, ¿sí? Abajo es el... ¿Yes? Ok. Good. Well, so pay attention now. Yes, okay. So, ¿qué vamos a hacer aquí? You are going to draw your house. Vas a dibujar tu casa y le vas a poner de título My House. My House. ¿Qué quiere decir? Obviously, mi casa. Yes, okay. My House. Yes, good. My House. Vas a dibujar tu casa. Draw your house. ¿Y qué vas a hacer? Obviously, ya sabes lo que voy a pedir acá. 4 questions with where is. Pero espera, espera, wait, wait. Where is the car? Voy a preguntar yo. Where is the car? Repetition. Where's the car? It's in the garage. Yes, garage or garage. Yes, okay. Good. Tenía mi pregunta 1. Question y respondo. Question and answer. Eso sería 1. Question and answer. Number 2. Yo escribo acá. Vos escribís abajo en tu hoja, de abajo de tu dibujito. Where is the... bed? Where is the bed? Where is the bed? Where is the bed? ¿Qué significa bed? Muy bien, cama. It's in the bedroom. Yes? Repetition. Where's the bed? It's in the bedroom. Where is the computer? Where is the computer? Where's the computer? PC le pongo, ¿eh? Bueno, computer puede ser también. Computer. It's in
the, acuérdate del it's, el apóstrofe antes de la S. It's in the study. Y así otra. Yes, okay. Is it clear? Where is the TV? It's in the bedroom. Where is the sofa? It's in the living room. Cualquiera puedes preguntar. Vos vas a dibujar tu casa y le vas a agregar las cosas en el living room, va a haber un sofá, vas a dibujar tu bedroom, vas a poner todos tus toys on the bed, under the bed, on the table, under the sofa, poner objetos, yes, objects, porque la casa tiene muchas cosas. When you finish this, cuando terminaste de preguntar, primero vas a preguntar where, vamos juntos, dale. Where's the computer? Pa, it's in the study. Pa, después del sonido ya sabes que siempre repetís vos. You repeat, repeat at home. Where's the bed? Pa, it's in the bedroom. Where's the car? Pa, it's in the garage. Pa, okay. Cuando terminamos esto, abajo, vamos a hacer tres preguntas, cuatro, no tres, tres no me gusta, yes. Four questions. Mira. No. Pa, pa. Pay attention. ¿Lo puedes ver? Yes, I like this. Este tema me encanta. Hay temas que me gustan mucho. ¿Viste? Yeah. Ready? Okay. Well, question number one. Where's the cat? Repetition. Where's the cat? Ahora voy a preguntar dónde están los objetos. Otros objetos. Where is? Oh, estuve preguntando, pero ahora voy a poner in, on, under de otro objeto. Where is the cat? Decilo en casa. Decí la respuesta. Where's the cat? It's on the bed. It's on the bed. Repetition. It's on the bed. Number two. Where's the TV? Where's the TV? Yes. Where's the TV? It's on the table. See? It's on the table. Three. Where's the cat? Where's the cat? Repetition. Where's the cat? It's... Ah, no, ya dije cats. Where's the cat? Where's the TV? ¿Otro cat? Vamos a poner un dog acá. O un rabbit. Okay. Good. Where is the rabbit? Where's the rabbit? Vos podés poner muchas, muchas cosas en tu casa. It's under the bath. Debajo de la bañera. Viste que bath es una palabra mágica porque vos le sacás bathroom. Es una palabra mágica. Le sacás la palabra room y se convierte en bath, que es bañera. Yes? Where's the ball? It's on the stair. Where's the pencil? It's in the box. Where is the box? Yes, it's on the floor. Okay, is it clear? Entonces, una vez que terminemos, hacemos esto. Where's the cat? It's on the bed. Léelo siempre. Where's the TV? It's on the table. Where's the rabbit? It's under the bath. Where's the ball? It's on the stair. Where's the pencil? It's in the box. Okay? Well, so pay attention now. Good, good, good. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Tarea, homework.
classroom el activity book units 5 and 6. Is it clear? Todas las mismas hojas en un PDF, como siempre me mandas. Ok, so, acuérdate de hacer toda la actividad, activities, they are, una vez, eso no me tenés que mandar, el activity solamente. Esto es de repaso, así que tiene que quedar pegado, una vez que terminas pegado en la carpeta, en el cuadernito de inglés, ok? Happy weekend, bye bye, han trabajado muy muy bien, felicitaciones, congratulations, I love you, bye bye, happy weekend. See you next class.